Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de lo mejor el día de hoy. Estamos acá con video nuevo de noticias cargaditas de Barcelona Sporting Club. Video nuevo de noticias acerca del ídolo del Ecuador. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. A opinar aquí abajo y nada, empecemos con el video. El día de hoy estamos con un video muy importante. Antes que todo quisiera pedirles disculpas, ya que me duele un poco la garganta y no puedo hablar muy duro. Así que bueno, y si es que pasa algún problema es por eso, ¿no? Ahora sí, vamos, dejarnos de dilación y empecemos con el video. Barcelona hoy juega un partido muy importante en esta competición, en la Copa Ecuador, ante un rival de Santa Rita, en el Estadio Monumental, 7:30, donde será muy especial, muy importante el partido. ¿Por qué? Porque las personas que vayan no solo van a tener la posibilidad de ver el partido, sino también de verlo a Jonathan Alves, porque será presentado en el Estadio Monumental. El día de hoy ya firmó, incluso estarán por aquí viendo imágenes de que ya firmó el Loco Alves, ya está contratado por 18 meses. Ayer llegó, incluso estuvimos en el aeropuerto esperándolos. Y miren, aquí imágenes estarán rondando de lo que dijo Loco Alves. Me motivó la gente, las ganas de jugar. No venía teniendo rodaje a donde estaba y bueno, se me presenta la oportunidad de volver y bueno, hoy acá estoy, ¿no? Anda el profe Ramos, el equipo, ¿lo conoces bastante bien? Sí, el profe, estuvimos trabajando juntos en Uruguay, salimos campeones en Uruguay y bueno, hoy nos volvemos a encontrar acá en Ecuador. Sí, esa es la idea, de tratar de ganar algo este año. Creo que están todos muy motivados, vienen bien los pibes y bueno, vengo a hacer mi trabajo para dar lo mejor de mí y para que el equipo salga adelante. Sí, el Quito es un grande acá, es un ídolo acá, así que uno se referencia mucho con los más grandes y bueno, por algo será que el Quito es el Quito, ¿no? ¿Cómo para toda la gente, Jonathan? Un saludo a todos los barcelonistas, gracias a toda la gente ahí por apoyarme, por el apoyo y bueno, acá estoy. Y bueno, es muy importante eso, ¿no? Porque está motivado, dice que muchas gracias a la gente que fue, y de verdad, muchísimas gracias a la gente que fue. Es para darle el apoyo al Loco, ¿no? Hoy el partido es muy importante, tenemos que salir a ganar, tenemos que sacar una buena diferencia para que en la vuelta no tener tanto que exigirnos. Una alineación con muchos cambios, una alineación no titular, obviamente. La lista de convocados la estarán viendo por aquí. Y pues la posible alineación del ídolo del astillero, del ídolo del Ecuador, de Barcelona Sporting Club, iría de la siguiente manera. Tomen nota: Damián Frascarelli al arco. Los defensas, esto es muy importante, porque aquí vamos a tener que ver muy bien a estos dos defensas y analizar. Robert Herrera, el defensa titular actualmente en Barcelona, y Frickson Erazo. Hay que verlo cómo juega Frickson Erazo hoy y a ver si puede pelear titularidad totalmente con Robert Herrera, para ver si es ese defensa sólido que nos hace falta. Estaremos hablando de una posible llegada de un gran defensa más adelante, así que quédense al pendiente. Los volantes serían Pedro Pablo Velasco, los laterales, junto a Roosevelt Oyola. ¿En qué medio campo estaría Richard Calderón junto a Giancarlo Montaño? Serían los volantes de primera fila. Adelante iría Eli Estrella, Byron Castillo, y como extremos y doble punta sería Óscar Estupiñán y Leonardo Campana. Una alineación que es un poco diferente, muy extraña, totalmente diferente. El único titular es Pedro Pablo Velasco, los demás todos son suplentes. Y esa es una probable alineación. Otra probable alineación que yo manejé según los listas de convocados y según cómo veo que se vaya a desarrollar el partido puede ser esta: Damián Frascarelli, Frickson Erazo, Robert Herrera, Pedro Pablo Velasco, Roosevelt Oyola, Osvaldo Lastra, Richard Calderón, Eli Estrella, Cristian Alemán, Marcos Caicedo y Leonardo Campana. Manteniendo ese orden que usa en la Liga Pro, pero bueno, si este torneo es también para probar y si el señor Ramos quiere probar, pues que mejor, ojalá le vaya muy bien y éxitos a nuestros 11 gladiadores, cualquiera de los 11 que les guste a Leo Ramos, y que los ponga pues los mayores de los éxitos a ellos. Déjenme acá abajo sus opiniones de ver cuál alineación les gusta, la probable o la de Idogol UIO. Muy bien, muy bonitas alineaciones. Vamos con las novedades. Leonardo Campana, recordemos que no fue
convocado por un cuadro gripal, no ha estado ni al 50%, dijo Leo Ramos, pero para este partido va de titular, al menos eso podemos saber. Felicidades para nuestra joven promesa, joven goleador. Hoy también es la presentación de Loco Alves en el Estadio Monumental, la General A3, la Tribuna 5, si mal no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero vamos a apoyar, todavía hay tiempo. Equipazo Barcelona, tiene un equipazo. Aquí estarán viendo otra imagen de los jugadores que tiene Barcelona. Falta incluirlo, obviamente, a Dario Aymar, a Mario Pineda, a Pedro Pablo Lasco, Máximo Banguera, el defensa que sea titular, y Michael Arroyo. Pero qué equipo que tiene Barcelona, qué equipo que tiene Barcelona. Richard Calderón dijo que no se quiere ir, que muchas gracias por haber interesado en él, por haberse interesado en él, pero es que está contento en Barcelona. Nosotros también estamos contentos contigo, Richard, felicidades. Hoy ha sido presentado también Tito Valencia y Guacho Vera, los mayores de los éxitos a ellos, y que les vaya súper súper bien, a sudar la camiseta que ahora les toque. Moisés Corozo, no sé si le suene, un defensa central de Macará, muy buen defensa central, está sondeando Barcelona, y espero que se dé, porque así nos hace falta un defensa así de calidad. Y bueno, pero si ustedes piensan que deben de darle oportunidad a Robert Herrera o a Frickson Erazo, pues lo mejor, déjenme sus opiniones igual acá abajo. Barcelona todo listo para el partido de hoy, que espera salir con la victoria, y también para el partido del domingo hay que alzar cabeza. Si bien es cierto, bajamos al cuarto puesto, y ahí es donde nace la intriga, donde nace la pregunta. Bajamos al cuarto puesto por Félix Torres y Javier Arriaga, recordemos que ellos se fueron cuando estuvimos primeros. Pero yo digo que no, simplemente no se nos dio la fortuna. Vamos a recuperarnos, obviamente, esperemos afianzar un defensa ahí cualquiera, pero un defensa de calidad, de huevo, de garra. Yo creo que puede ser Félix, te digo, Frickson Erazo es un muy buen defensa, probémoslo, hoy lo vamos a ver, hoy va a ser su prueba de fuego, se podría decir, y nada, los mayores de los éxitos a él. Vamos a recuperarnos, si bien es cierto, sí bajamos al cuarto puesto, pero vamos a alzarnos, un partido a muerte contra Macará el domingo, y hay que sacar los 3 puntos y hay que ir al Estadio Monumental Banco de Pichincha. Víctor Mendoza podría irse del club, estarían hablando muy cerca con Liga de Portoviejo para prestarlo allá, y está bien, porque Víctor Mendoza no tiene tiempo, no tiene muchos minutos, si bien es cierto hoy fue convocado, pero todos sabemos que el titular va a ser Damián Frascarelli, y así ha sido en Liga Pro, también es Damián Frascarelli. Fuera muy bonita idea. Ahora, esta noticia también es bomba. Eli Estrella se iría a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Dice que lo están sondeando y que Estrella quiere recuperar minutos. Estrella es un hincha barcelonista a muerte. No sé si se vaya, pero obviamente aquí no importa de qué hincha eres o no. Bueno, influye un poco, pero influye el dinero. Más influye el dinero. Y bueno, esperemos le vaya súper bien, y que se quede con nosotros, que recupere el estilo, y si no, que trate de irse a otro club que no sea Liga, obviamente, por todo lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, los mejores de los éxitos de todas maneras para Eli Estrella. Partido inédito, va a haber una Supercopa, se podría decir. Va a jugar el campeón de la Liga Pro y el campeón de la Copa Ecuador las últimas semanas del 2020. Esperemos que Barcelona llegue a ese partido, al menos a jugarlo. Y si es, ¿por qué no ya quedar campeón directo siendo campeones de los dos? Yo creo que es muy bueno la idea y motiva mucho a Barcelona. Pito Muñoz mandó una carta a Isidro Romero. Isidro Romero está apoyando a esta directiva nuevamente con la reelección. Y Pito Muñoz, muy indignado, envió una carta que sí, que es la peor directiva de la última década. Que no, o sea, una directiva mala, según él. Dice que es una falta de respeto que Isidro Romero apoye. Aquí están viendo la carta. Y realmente se me hace algo un poco tonto de Vito Muñoz. Yo a Vito Muñoz lo aprecio mucho, es un gran periodista, también es un socio de Barcelona, ayuda también en su lado económico a Barcelona, pero que hable esto, no, o sea, los Noboa eran una asquerosa dirigencia. Sin embargo, Ceballos ha tratado de salir adelante, ha traído buenos jugadores que no son jugadores paquetes, ha tratado de salir de deudas, y Ceballos ha hecho las cosas bien en la medida de lo que se puede. Capaz no has explicado bien, todavía falta aclarar algunos temas, y bueno, ojalá no pase a mayores, ¿no? Sí, es un poco raro escuchar estas noticias, pero bueno, eso es lo que en tanto
a las noticias de Barcelona. Esperemos que les vaya muy bien hoy en el equipo. No olviden suscribirse, regalarme un like, compartir con sus amigos, activa la campanita. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Activa la campanita también porque en pestaña de comunidad yo he estado subiendo muchas cosas. Ahí subiré la alineación ya confirmada y todo lo que tiene que ver acerca de Barcelona Sporting Club. No olviden que si quieren quedarse, activa la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Y nada, adiós.